Parce Domine, parce Populo Tuo, ne in aeternum ira scaris nobis. Parce Domine, parce Populo Tuo, Scaris nobis. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostre, amen. Ora pro nobis, Sanctare Igenitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Audi benigne conditor, nostras preces cum fletibus, in hoc sacro iunio, Osas quadragenarium scrutator mecordium infirmatus sis virium alter reversis exhibe remissionis gratia multum quidem peccavimus, sed parce confitentibus, ad laudem tui nominis, conferme delam languidi. Si corpus extra conteri, dona per abstinentia, iune tut mens sobria, alla pepror suscriminum. Per esta beata Trinitas, concede simplex unitas, ut fructuosas intuis, ie uniorum unera. Amén. Convertíos y creed en el Evangelio, dice el Señor. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Convertíos y creed en el Evangelio, dice el Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Elohim, Sabaoth. Tenía fe aun cuando dije que desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. En el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la entrego libremente y tengo poder para recuperarla. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la entrego libremente y tengo poder para recuperarla. Os exhortamos a que deis pruebas de no haber recibido en vano la gracia de Dios, pues dice en la Escritura, en el tiempo propicio te escuché y te ayudé en el día de salvación. Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. A nadie queremos dar nunca motivo de escándalo, a fin de no hacer caer en descrédito nuestro ministerio. Antes, al contrario, queremos acreditarnos siempre en todo como verdaderos servidores de Dios. Scapulis suis opum brabit tibi. Scapulis suis opum brabit tibi. Et sopenis eius perabit. Opum brabit tibi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Scapulis suis opum brabit tibi. Cantemos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados un Mesías que es fuerza de Dios. Magnificat, anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus. Salutari meo, quia respexit humilitatem ancile sui, ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes, quia fensit mihi magna qui potens. Sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eius. Fecit potentiam in brachios suos, dispersi superbos mentecordes sui, deposuit potentes desere, ed exaltavit humilde, et surientes simple vit ponis, misit in anne. Suscepit Israel poerum suum, et recordatus misericordiae suae. Sic ut locutus estat Patres nostrum, semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et Cantemos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados un Mesías que es fuerza de Dios. Glorifiquemos a Cristo el Señor, que ha querido ser nuestro Maestro, nuestro ejemplo y nuestro hermano, y supliquémosle diciendo: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo hecho en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, haz que nos alegremos con los que se alegran y sepamos llorar con los que están tristes, para que nuestro amor crezca y sea verdadero. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Concédenos saciar tu hambre en los hambrientos y tu sed en los sedientos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tú que resucitaste a Lázaro de la muerte, haz que por la fe y la penitencia los pecadores vuelvan a la vida cristiana. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Haz que todos, según el ejemplo de la Virgen María y de los santos, sigan con más diligencia y perfección tus enseñanzas. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Concédenos, Señor, que nuestros hermanos difuntos sean admitidos a la gloria de la resurrección y gocen eternamente de tu amor. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, Mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.